ribera de color naranja, Berg. Y en la parte inferior del mapa tenemos a Don't Panic, Protoss de color azul. Va 1-0 Don't Panic, le va ganando a Rivera, 1-0 en este best of 3. Como ya les mencionaba, podría ser el último de este grupo C para ver quiénes son los que califican a la segunda ronda. A la primera, bueno, el primero ya está calificado, Jim Rising, ganando todos sus juegos de este bracket, invicto. Así es, se fue invicto en los siguientes pasos. Bueno, Don't Panic ya está poniendo su pilón para poder hacer el Forge Expand, mientras que Rivera todavía no está bajando su obrero para poner la expansión. Obviamente ya está, ya tiene 15 de comida, pero todavía no le, bueno, todavía no le alcanza. Ahora sí, pone la pool primero. Va a ser pool first. Esto, todo esto lo ve Don't Panic por el obrero que tenía ahí para scoutear. Al parecer Don't Panic va a repetir la misma apertura que el juego pasado. Al ver que le resultó bastante bien, pues va a decir, pues venga otra vez. Así es, una apertura bastante segura y de hecho pone su expansión primero que Rivera. Rivera está teniendo muchos problemas en su expansión por ese, por esa prueba que está ahí de troll. Y uy, logra ponerla justo a tiempo antes de que pueda llegar a bloquearla el probe. Ya tenemos, bueno, ese probe tratando de hacer su poco, un poco de daño. Ya tenemos a la forja para bloquear la rampa. Viene otro pilón y veremos cómo es que bloquea la rampa, que generalmente se bloquea con una gate, que es la que acaba de caer, y un Sabenetic Score. Este Overlord ya también ha visto todo, ya vio que tiene la expansión Don't Panic, ya vio cuánto le falta para terminar, y veremos qué es lo que hace Rivera. En este caso toma un gas, el gas ya está en su base principal. Va a empezar la velocidad de los Settlings inmediatamente, mientras que Don't Panic también está tomando apenas su primer gas. Muy pacífico esos minutos del juego, todavía ninguno de los oponentes ha querido ver un poquito agresivo. Así es. Pone un cañón antes de saber el explorador. Al parecer Don't Panic está un poco preocupado de lo que pueda llegar a ser Rivera, porque vio que muy full primero. Pero hay que recordar también que tuvo bastantes problemas para poner su expansión. Don't Panic preguntando por qué mató a su probe, Roberto. Hasta le pone un nombre a Rivera. Bueno, Don't Panic le pone un nombre a sus probes. Le da un nombre a cada trabajador. Sí. Tenía una familia, ¿por qué? Rivera posicionando sus overlords bastante bien. Uno en, bueno, en cada esquina de las expansiones de Don't Panic. Y ya viene también la tercera expansión, bueno, la segunda expansión de Rivera, la tercera base. Mientras que Don't Panic, viendo que le funcionó bastante bien en el primer juego, va a poner un Stargate. Ya viene el segundo gas por parte de Rivera. Va, también está, bueno, está construyendo el Belling Nest. Vamos a ver, podremos, ¿podrá ser que veremos un Bailing Bust por parte de Rivera? Estaría bastante, bastante divertido ver un Bailing Bust. Hace tanto no veo un Bailing Bust guardando bastante larva. Le hace falta un Overlord aquí de Rivera para poder enterarse de qué está sucediendo. Así es, ya viene el primer Fénix, está a punto de salir. No tiene Chrono Boost el Stargate. Lo que tiene Chrono Boost en este momento es el nexo para sacar el Mothership Core. Ese Overlord bastante bien cuidadito por ese Stalker para que no llegue a cruzarse. Ya viene el primer Fénix, empieza a hacerle daño al Overlord para poder dejar el Supply Block a Rivera.
Sí, así es. También de parte de Rivera debería empezar a ocultar los demás Overlords, porque así como sale ese Phoenix, van a llegar los demás y va a empezar a matar de todos los Overlords que se encuentren. Así es, pero de mientras está tomando también la delantera Rivera, mandando todos sus Earlings afuera de la base de Don't Panic para empezar a hacer esos Banings y ver ese Baning Bust que es tan bueno. Ya se encontró el segundo Overlord, de seguro va a morir a manos del Phoenix. Y ahí casi se manda el tercer Overlord. Así es, una cosita de nada, no lo vio. Rivera tiene que aprovechar esa situación para poder meter a todos los Banings, los cuales ya se empiezan a mover, vienen protegidos por los Zerlings. Esos Banelings van a empezar a avanzar hacia la parte, hacia directamente a la puerta. ¡Uy! Llevan explosiones. ¡Nada! ¿Qué pasó ahí? Ese fue un force field para detener que se explotara la torch. Mientras todos los Zerlings y los Zerlings tienen que entrar a defender la base de Don Panic. Logró llegar ese cañón, pero no pudo hacer bastante daño. Logró destruir esa Forge, pero no pudo hacer nada más de daño. Ya viene el primer Robotics, vienen más Gates todavía, y para poder construir más de Gates. Ya la Forge va a ser colocada, pero los Zerlings están llegando a la entrada de la base de Rivera. A la entrada de la base de Don Panic. Tiene que poner un timing para que se porque se muere así, sea lo que está a punto de ser destruido. Y directamente matar a la gate, destruir a la gate, otro pilón atrás. Tengo otra gateway atrás, la Forge también va a caer, ya no tiene escudo. Pero no, un buen Forcefield para defenderla, que sirvió de bastante mientras esa Mothership Core hacía daño a los Zerlings. Viene el ejército, bueno, un pequeña armada de Fénix en la base de Rivera para tratar de hacer el daño posible, pero ya están colocadas las reinas junto a las esporas. Un mal posicionamiento de esa reina, va a caer. Y ese Phoenix que la estaba cargando logró salvarse por nada. Esa reina cae. La base... Muy bien por parte de Don Panic, se defendió bastante bien. Los Phoenix tratan de regresar a la tercera expansión, bueno, a la tercera base de Rivera. Pero la reina va a caer, ya que esa espora no estaba haciendo el daño suficiente. Y ni al Phoenix, que debía ser targeteado. Ya tenemos dos inmortales en la base de Don't Panic. Viene el tercero. Viene la investigación de daño de armas de tierra nivel 1 por parte de Don Panic, pero ya vienen también 5 cucarachas por parte de Rivera, mientras que sigue investigando, bueno, está investigando la velocidad de cucarachas. Unas espinas colocadas en la base de Rivera para defenderse de cualquier tipo de ataque de tierra. Los Zerlings tratan de llegar otra vez a la base de Don't Panic, pero son escoteados por los Phoenix. Uy, esos Zerlings tratan de ver si está hecha la tercera expansión de Don't Panic y encuentran a la Frog, que estaba... su trabajo era hacerla impuro. Los Zerlings son deshechos por los Inmortals, llegan a pasar dos y va a empezar a escotear la base principal de Don't Panic para ver qué es lo que tiene Velas Gates, y no ve absolutamente nada más. Primero investigando el Borrow para las cucarachas y para los Zerlings. Va a tardar un poco en completarse y... Uy, Rivera moviendo sus fuerzas por la parte derecha del... izquierda del mapa, mientras que Don Panic le está moviendo por la parte derecha. Vamos a ver cómo es. ¿Quién es el que se regresa primero a defender? Don Panic inmediatamente regresándose para tratar de defenderse de ese ataque. En el momento en que vean las cucarachas entran a la base principal, se llevan el Southern Epic Score, llegan a la expansión principal de Don Panic, pero deciden regresarse hacia el punto. Buenos puestos al punto de Don Panic, muy bien colocados, las luces no pueden hacer nada de daño en ese momento, pero deciden regresarse por el Nexo, el cual cae.
en segundo. También va a caer la Robotics, cae la Robotics. Y las preparadas de Robotics están bien posicionadas para atacar, pero los perros no se van a separar y no pueden hacer el daño suficiente para poder destruir a las fuerzas enemigas tan rápido como quisiera. Las Rus están atrapadas dentro de la base, las cuales son atacadas por Sandlot, Stalkers, Immortals. Llegar a dar propiedad de los aparatos que hagan el daño posible, destruir, lograr llevarse la única expansión de Duncanic, algo que le da bastante ventaja a Rivera. Muy buen el supply de Rivera, ya tiene 97 contra 88 después de haber perdido todas sus roches, pero está muy bien en cuanto a comida Rivera. Vayne y Zeblins ya están listos para defenderse, pero necesita un poco más. Los Zeblins tratando de flanquear a las fuerzas de Don Panic. Vamos a ver cómo es que le va. Don Panic entra a la base de Rivera. Los fuerzas bloqueando que pasen los Zeblins. No le queda mucha energía a esos centros, pero Rivera tiene que hacer algo acerca de esto. Los Zeblins llegan para atrás para tratar de hacer daño. Ya no tiene ningún tipo de Forcing en Rivera. Don Panic no tiene Forcing. Rivera sigue entrando con los Zeblins, encuentra una buena posición. Rodea todo el ejército de Don Panic. Don Panic va a perder, es inmortal. Pierde el ejército Don Panic, dejándolo en 79 contra 80 contra 69 de comida. Y los Zeblins deciden tomar la ventaja e ir directamente a la base de Don Panic. La cancilla está bien protegida por bastantes Sentries. Esos Sentries no van a poder pasar por ningún motivo ahí. Los Sentries intentando hacer un poco de daño o escauteando mínimo algo. Tratan de encontrar la próxima base de Rivera, la cual no hay todavía. Esos Phoenix tienen que lograr hacer daño. Ya viene el primer Void Ray para ver si puede hacer algo por parte de Don Panic. Mientras que más roaches empiezan a salir de las bases, de las hatcheries de Rivera. Don Panic tomando su segunda expansión, o su tercera base, como lo quieran ver, mientras que Rivera toma la cuarta. Y Rivera ya empezó a tomar su espira. La espira está a punto de terminar. Va a empezar a sacar Corruptors para poder hacerle daño a los Fénix. Y Mutaliscos para poder destruir al ejército de Don Panic. Los Fénix encontraron al otro hombre que se encontraba escondido. Rivera ya sabe que está ahí la base, empieza a morfear bastantes Veilings mientras está investigando el upgrade de rango y el de escudo. Llegan los Void Rays a empezar a hacer daño a los preparados y a los Veilings. No hay nada que pueda defenderlos contra eso. Muy buenos Forcings. Solo pasa una cucaracha, atrapa a varios cucarachas y a varios Veilings y no pueden escaparse, pero las fuerzas de Rivera llegan a la tercera expansión de Don Panic, la cual va a caer inmediatamente. Las fuerzas de Don Panic están muy mal posicionadas, no tienen bastante buen lugar para poder defenderse de este ataque. Cae la expansión, bueno, es cancelada, pierde 100 de minerales, bastante bien. Muy buen ataque por parte de Rivera, no perdió todas sus fuerzas y logró destruir la expansión. Trata de destruir el pilón que estaba adelante, pero las fuerzas de Don Panic entran para poder deshacerse de las ruchas. Los Fénix tratan de cargar los cucarachas, pero se les escapan. ¡Uy! Don Panic está su Blight Block. Le acaban de destruir un pilón y ahorita no puede hacer ninguna unidad. Mientras que Rivera sigue sacando Zeblings, ya está sacando Mutaliscos. Vienen 10 Veilings al mismo tiempo. El juego se está poniendo bastante interesante, señores y señores. Don Panic tiene que defender de este ataque, no puede permitirse perder más fuerzas. Los Venix entierran, los Don Panic deciden no avanzar. Hubiera sido muy buena trampa por parte de Rivera si no hubieran sido vistos por los Fénix. Los brutalizos obligan a que se eche para atrás el ejército de Don Panic. Ya no quiere entrar por esa rampa.
decide darse la vuelta. Esos hélices van a caer por los botones. Estos todas las fuerzas de Rivera no salen. Rivera no sabe si atacar o defender. Yo le recomiendo que defienda. No puede ganar ahorita con las fuerzas que tiene Don Panic en bajo su control. Don Panic encuentra la cuarta expansión de Rivera y la destruye inmediatamente. Rivera decide tomar la oportunidad de que se encuentran en mala posición las fuerzas de Don Panic para ir a atacar directamente a las bases. Llegan los aliens, empiezan a hacer daño. ¡Uy! Un recall inmediato de Don Panic, muy bien jugado. Llegan las fuerzas de Don Panic, justo alrededor de las fuerzas de Rivera. Los Venix entran por la parte de atrás, pero los Fossies los detienen. Las fuerzas de Rivera caen y Don Panic defiende bastante bien su nexo. Muy, muy bien jugado por parte de Don Panic. Un poco de alucinaciones para hacer que el ejército de Rivera retroceda, lo cual igual debería hacerlo. Y estos fénixes agarran a la reina de la macro hatch, pero los mutantes que se encontraron fuera de posición, uy, casi los destruyen. Rivera sacando más Zerlings. No quiere dejar de sacar Zerlings mientras Don Panic está solo sacando Pylons. No está sacando más unidades, que es lo que más necesita en este momento para poder atacar a justo la base de Rivera. Se llevan a la reina. Está entrando a la base mientras que las fuerzas de Rivera llegan otra vez a la tercera. Ahora sí va a ser un great race. Tiene que retroceder las fuerzas de Don Panic para que no se destruya su base. Decide regresar. Es lo que va a hacer Don Panic. Decide regresar otra vez a seguir atacando, mientras que Rivera está tratando de entrar a la base principal de Don Panic. Cae el nexo. Uy, un fósil bastante bien colocado, pero ya cayó el Sandwich Explorer. Ya cayó también la principal de Rivera. Don Panic está otra vez en Fly Web. Ahí están todos los órganos de Rivera. Esos órganos van a ser destruidos y Rivera también va a estar en su Fly Web, pero las fuerzas de Don Panic no van a poder terminar tan rápido como Rivera podría haber terminado. Va a poder terminar con las bases de Don Panic. Rivera decide mandar los mutanistas a proteger su base, mientras que Don Panic ya decidió que es tiempo de regresar, pero va a llegar demasiado tarde. Ya no le queda ninguna otra expansión más que su principal a Don Panic. Esto al parecer ya es un GG. Pero Don Panic no se va a rendir. Primera. ¡Oh! Destruye ya el nexo, ya destruye el pilón. Queda solo una sola estructura en el mapa y es un gas de Don Panic. Va a tratar de defender sus unidades, va a tratar de usar todas sus unidades para destruirla. Para destruir las unidades de Rivera, mientras que Rivera sigue tratando de conseguir más supply. Alucina todos los estados que puede para tratar de espantar a Rivera, pero Rivera logró y victory. GG por parte de Rivera.